Hola amigos televidentes, mi nombre es Carlos Ávila, estamos en Corto Circuito, estamos justamente en donde está instalado el Club Pasión Soccer. El Club Pasión Soccer que tiene la cantidad, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de camisetas, de artículos deportivos, pelotas, zapatos, que no hay aquí en este Club Pasión Soccer. Y qué lindo que esta pasión en el soccer sigue creciendo en los Estados Unidos, también va a seguir creciendo esta compañía, creo, porque va a tener mayor cantidad de ventas, porque el fútbol soccer en Estados Unidos, amigos, no lo para nada, ni nadie. Yo recuerdo que en los años 60 y 70 hubo unas ligas que se crearon aquí en los Estados Unidos tratando de ver que el fútbol tenía mucha potencialidad aquí en los Estados Unidos, pero nada pasó. Según me contaron, participaron muchos equipos de fútbol americano, de básquetbol y de béisbol para que esto no creciera. Y no crecieron. Después hubo otra, inclusive jugó el Gran Pelé aquí en esta liga de los Estados Unidos, tampoco trascendió, y empezaron otra vez con una formación de liga aquí en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasó? Hicieron una promesa y la cumplieron, que si le daban la oportunidad de transmitir el mundial desde los Estados Unidos, que no necesitaba hacer nada, porque tienen la infraestructura y todo lo que se necesita para, digamos, los estadios. Bueno, Estados Unidos, para hacerla corta, hace el mundial del 94. La verdad, empezó y prometió en ese mundial y antes de que iba a crear una liga profesional dentro de los Estados Unidos. Y así empiezan a trabajar con 12, 14 equipos. Ahora para esta temporada parece que ya van a ser 22 los equipos que participen. Y el fútbol sigue adelante. Yo, como les decía, pasaba por algún lugar donde había canchitas de béisbol en los parques. Ahora vemos canchitas y canchototas grandotas ya de fútbol, soccer. Qué lindo que es todo eso, a los que amamos el deporte, a los que amamos el fútbol. Y están saliendo también grandes jugadores. Cuidado. Y ni hablar del equipo de las mujeres, femenino. Han sido varias veces campeonas del mundo. Y donde van, juegan muy bien. Es muy difícil de vencerlas. Casi siempre ganan. Así que el elogio también para las mujeres que están jugando al soccer y lo están haciendo muy bien. Y cada día más todavía. Así que esta conjunción de equipos de hombres y de mujeres, Hugo también está trabajando en una liga de mujeres, en fin, va a hacer que los Estados Unidos en muy corto tiempo llegue a ocupar un lugar preponderante. En este mundial no lo hizo mal, se tuvieron que ir a tiempos extra, a los penales, en todo. Bueno, hay que ganar y hay que perder. Estados Unidos perdió, no dijo nada, las cosas quedaron así. Pero realmente que Estados Unidos creció y nos hizo quedar bastante bien en este mundial. Ahora, el, digamos, lo que no, nadie esperaba de un equipo, por ejemplo, como Costa Rica, un pequeño gigante, nadie esperaba. ¿Y cómo está jugando Costa Rica en este mundial? Muy, muy bien. Realmente, mi aplauso para los ticos, ¿no? Porque realmente están haciendo una campaña excepcional, lo mejor que han hecho hasta ahora a nivel mundial. Lógicamente que la CONCACAF siempre ha sido, digamos, la más chiquita, la de menos brillo, la menor, digamos, dentro del fútbol internacional. Pero sí está demostrando a propios extraños que tiene grandes jugadores. Porque fíjense un detalle, decimos Costa Rica, pero 7 de los titulares de Costa Rica juegan en Europa, tienen roce internacional, tienen momentos muy, muy importantes para su carrera, que se llama ganar experiencia. Y esa experiencia ha llegado a la selección nacional de Costa Rica, y por eso le digo, nos está demostrando a propios extraños de que sí, de que tiene potencial. Le deseamos la mejor de la suerte a Costa Rica desde Corte Circuito y desde el Club Pasión Soccer. Regresamos.